Chicas, bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, este video está muy padre, muy variado. Yo sé que hay muchas cosas que les van a interesar, así es que no te lo pierdas desde el principio al final. Y también quería comentarles súper rapidísimo, hice un en vivo pero me lo bajaron, entonces ya no pudimos hablar bien, pero les quiero comentar que efectivamente ya están abriendo las plazas, pero no como se imagina, no como creemos que ya están las cortinas abiertas y podemos circular y entrar. No, creo que hay más fluencia en en Central de Mayoreo. Central de Mayoreo, ahí sí, pues no haces filas, te dejan entrar, eso sí, te echan gel, tienen el tapete, te toman la temperatura, y creo que eso es una buena técnica, a tener a todos afuera formado, ir dejando pasar de 10 en 10 y cosas así. Se me hace realmente algo absurdo porque no te contagias dentro de las plazas, pero sí durante la espera para poder entrar. Entonces, así como es como yo les deseo a ustedes, no hay que pluralizar, o sea, simplemente tanto como comerciantes, tanto como los que vamos a comprar, hasta los mismos policías, a veces andan sin cubrebocas. O sea, no nada más podemos decir, es que los comerciantes, o es que la gente que va a comprar, o es que no, porque hay de todo, o sea, ahí hay de todo, no podemos pluralizar ni culpar solamente a una persona, ahí es culpa de todos. Y la verdad, sinceramente, a mi opinión, creo que el gobierno sí realizó esto de manera muy desorganizada o no está bien planeada. Porque, como les repito, o sea, de verdad que ir al centro ahora es un caos. Hay que hacer unas filas enormes. Tienes que esperar hasta 2 horas para entrar a una plaza. Por ejemplo, Plaza 14, del 100% de las tiendas está abierto el 10, el 15, y eso es mucho. Entonces, toda la espera para nada. De verdad que sí es algo bien, bien complicado. Por ejemplo, Florida igual es un colonón para entrar. Plaza Beijing también es un colonón, como no se imaginan, y también no están abiertos todos los locales. Volcán, hay había menos gente, pero igual nada más eran uno o dos locales abiertos. Plaza 13, Plaza 17, son unos colonones que de verdad. Plaza Tampico, también para entrar a Calanzi, es un caos. Hay que llegar, cierran las calles, entonces hay que llegar antes de las 9 de la mañana si tú vas a ingresar con carro. Y si no, pues no importa la hora, empiezan a laborar a las 11 de la mañana. ¿Ustedes se imaginan toda la gente aglomerada que llega desde las 8, 9 hasta las 11? Es realmente un caos. O sea, no sé, tal vez hubiera sido como Central de Mayoreo. Ellos están abiertos desde las 8 o 9 de la mañana y hay una fluidez, entra y sale la gente. Es como, no te dejan entrar, por ejemplo, si llevas niños o si van más de 3 personas, hasta 2 personas te dejan entrar en Central de Mayoreo. Obviamente, a lo que vas, no puedes, si nada más vas a ir a chacharear, como que no te lo aconsejo, no vale la pena. Y de igual manera, si tú, ya se los he dicho muchas veces, ustedes dependen de esto, vayan. Y aún así quiero que ustedes estén conscientes, al igual que nosotros, que pues aún así corramos el riesgo. O sea, no por el hecho de llevar todo como es quiere decir que estamos exentos. O sea, uno con esta enfermedad no se sabe. Entonces siempre hay que intentar ser lo más prudente. Hay que llevar guantes, tu careta o lentes. Si no quieres llevar careta, también venden lentes, tu cubrebocas. Un cubrebocas bien, porque al estar ahí tanto tiempo, tampoco puedes llevar uno súper delgadito o de los más económicos. Entonces, sí, de verdad que es todo un caos. A veces tienes que ir hasta 2 días, por ejemplo, porque lo que no encuentras un día abierto, al otro día sí va a estar abierto. Entonces, si quieres realizar tus compras, ya no va a ser como antes en un día, ahora va a ser en 2, 3 días, y dependiendo cómo es que vayan abriendo las plazas, y eso sí te da tiempo. Entonces, nosotros hemos estado tomando pedidos, pero de ciertas tiendas, como ya les había comentado. Entonces, sí, realmente es algo bien, bien complicado. De verdad que en estos momentos es cuando respeto y admiro a todas las compañeras que también están en esta situación de haciendo compras, aunque sea poquitas, o cuando van por su mercancía,
porque de verdad ténganles paciencia y por favor, también este es un punto bien importante. A lo mejor yo hoy encuentro esto en 100 pesos y mañana la misma tienda decide subirlo a 120 o decide bajarlo a 80. Hay cosas que no están en nuestras manos y las que han ido a comprar lo saben. Puede ser que el mismo producto lo encuentres más barato o más caro. O ya no esté en ese mismo lugar, pero vas a otro y lo encuentras y también más caro, más barato. O sea, de verdad, no se azoten, no piensen que cambian, suben o nosotras o la gente o quien les vende. O sea, no. De verdad que todo está así. Es los comerciantes suben, bajan, suben, bajan. Entonces hay que estar buscando. Es a lo que encontremos al día. Las comisionistas ahorita estamos a lo que encontremos al día y al ahora sí que, como les comento, puede subir o puede bajar el precio. Ya no es algo tan definido. Entonces, ojo con eso también. Para que si ustedes van y dicen, es que yo lo vi en 120 y a lo mejor lo encuentran en 80, ¿no? A lo mejor y le bajaron. O a lo mejor y le subieron. Pero simplemente recuerden que son, al menos lo que yo les muestro en el canal, solo son sugerencias, chicas. Y bueno, vamos a comenzar con estas. Ya les había yo visto rellenas. Pero obviamente que si es para un envío para lejos, puede ser que se chorree y ahí es donde pues aduana, las aduanas de las paqueterías lo van a detener porque va a ir chorreando algún líquido. Se supone que no debe ir nada de líquido. Entonces creo que esta es una buena opción, comprar la botella granel y esa como va bien cerrada pues se les puede enviar también. Y ya tú la rellenas con una jeringa, es súper fácil, vean por aquí. Las rellenas. Estas pulseras vienen así. Están la docena en 120, o sea, salen en 10 pesos. Tienen muchísimos colores. Es el único lugar. Las he visto ya rellenas en 20, 25. Pero pues me gustó así porque igual y ya tú las vas rellenando. O hasta las puedes vender así y la gente que las rellena. O sea, por eso no hay problema. Vean, hay muchísimos colores. De verdad que hay bastantes colores. Y disculpen si escuchan muchos ruidos, pero este video lo estoy haciendo de día porque quiero que ustedes vayan y alcancen pues lo que les estoy mostrando. Entonces, por eso. Ellos también, por aquí les voy a estar dejando, por aquí les voy a estar dejando una imagen que saqué foto. Y tienen, igual y se las pueden mostrar por si les cambian los precios o no sé, les muestran la imagen. Y miren, compré este tapete. Este viene más grande, este es para aquí, para la casa. Les comento que nosotros también no la llevamos a la ligera. De hecho, nosotros cuando vamos de compras, una vez me hicieron una observación que si mis compras eran atrasadas porque no traía la misma ropa que en el video cuando les mostré. Y les comento, yo en cuanto llego a casa junto con mi esposo, nosotros llegamos y nos bañamos. Es lo primero que hacemos y la ropa que traíamos directo a la lavadora con jaboncito y pino, con pino, porque como les comento, aquí en casa pues tenemos niños, hay que cuidarnos, está mi mamá, entonces de verdad que hay que ser bien precavidos. Y vean, igual los guantes, los cubrebocas, si son lavables los meto a lavar junto con la ropa o si son desechables pues en una bolsita los metemos junto con los guantes y al bote de basura bien bien cerraditos. Todo eso deben de hacer, chicas, no hay que aventar el cubrebocas o aventar los guantes nada más así el cesto de basura porque recuerden que la gente que pues hace este servicio de recogernos la basura pues también hay que cuidarlos. Vean, viene esta esponjita, aquí le echas este líquido que no sé qué sea, lo voy a abrir en este instante para ver. De hecho, miren, trae sello, no sé si observan, miren, traía sus, ay, no lo estoy enfocando, traía su sello, pero ahorita tronó de que le estoy dando la vuelta, miren. Ya va a tronar, no, ahí está. Traía un sello, la tapa, y huele como a barmisil. Con cloro y pino. Tú lo roceas aquí. Lo roceas. Dejen, hago esto tantito para abajo para que puedan ver el producto. Ahí está. Tú lo roceas aquí y también está el tap. Ya viene el líquido. Viene esta esponja. Y viene este que es el tapete. Me gustó este porque hay unos que son de plástico. Puedes encontrar miles de precios.
miles, miles de precios. Hay unos que son como tipo topper, es que no sé cómo explicarles, como, pues sí, como una bandeja así de plástico, que si se te cae o le pegas muy bruscamente, pues se va a tronar. Y este no, chicas, este es de silicón. Ojo, tienes que estar bien, 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 bien pendiente viendo las cosas, porque les comento, te pueden presentar infinidad de tapetes. Eso nosotros lo estuvimos haciendo y nosotros escogimos este. Creo que este para nosotros fue la mejor opción y está bastante grande. Irra se llevó mi metro. Yo aquí tenía mi metro. A ver, espérenme tantitito. Listo, ya fui por mi metro, porque luego me regañan que no doy las medidas. Está bastante grande, mide 50 centímetros, vean, de largo y de ancho. No, sí, chicas, está bastante grande, 40, por eso es que no cabe aquí. Entonces trae estas cositas. Y esto, todo esto, chicas, es como silicón, como las fundas de silicón, así, o sea, de verdad que es irrompible. Obviamente con el tiempo tal vez se desgaste, pero está súper bien. Este tuvo un costo de 200 pesos. 200 pesos y ya les dije, les voy a estar dejando la foto donde tienen muchísimos modelos. Hay de hasta de 75 pesos con la bandeja de plástico. Entonces hay realmente de muchísimos, muchísimos modelos. Es aquí, por favor, si ustedes van, ojalá y puedan. Ya saben, a muchos les molesta que yo les diga esto, pero por ejemplo, yo les explico súper rápido. Nosotros no cobramos por realizar los videos. Entonces, para nosotros, esto, nosotros llegamos a una tienda y le ofrecemos, oye, mira un video, y te preguntan, lo primero que te preguntan es, ¿cuánto cobras? Y como tú le dices que nada, entonces a ellos se les hace sospechoso y decir, a ver, ¿por cómo que me quiere ofrecer esto, pero no me cobra? Entonces, de verdad que cuando ustedes van y ellos empiezan a notar eso, a nosotros enseguida nos marcan, nos avisan y nos dicen, ¿sabes qué? Sí, vente a hacerte el video, porque ya vi que es real. Entonces, es nada más por eso, porque ustedes son como nuestra carta de recomendación. Novedades Brandys le ofrece un extenso surtido de juguete y muñecos de vinil, pero ahorita su giro es todo esto, chicas, es todo esto. Está la señora, el señor y su hijo, me parece que son familia, muy, muy amables todos ellos. Esto está en Callejón Torres Quintero número 4, es cuando tú cruzas de la calle Peña por el Callejón Torres Quintero para llegar al parque y a Juguetes de México. Es en ese callejón donde está Tian Hao, que es donde yo compro la cristalería que también ya les he mostrado. Es ahí. Ahí tienen su número. Tal vez hagan envíos. Entonces, a ver, ahí tómenle captura. Y está aquí. Ándenles, miren. Voy a guardar esto aquí, porque está súper bien explicado. Acá está Peña, están las plazas. Esto es Peña. Esto que está aquí, dejen agarro. ¿Con qué señalarles? Ahí está. Miren, esto que está aquí sería como Peña 14, Peña 18 y acá está la esquina de Beijing. Este cuadro que está aquí sería Peña 17 y 13, ¿no? Aquí. Entonces tú das vuelta en esta calle y ellos se encuentran aquí. La cristalería de Tianhao y también venden al lado donde les hice un video para cosas de mascota que también me preguntan mucho. También se encuentra en esta acera. Yo creo que está a esta altura la de mascotas, después la de cristalería y después están ellos aquí. Ustedes caminan hacia acá y este es un parque, chicas. Y Juguetes de México está a esta altura de por acá. Juguetes de México se encuentra por acá. Esta tarjeta está genial. La voy a guardar para que cuando me pregunten algo ya les pueda yo explicar. Entonces, ellos se encuentran ahí. Ya saben, si van, por favor, recomiéndenos. Están súper bien. Yo creo que si llevas muchas, por muchas, por muchas, te han de hacer un descuento. Entonces, vean. Están súper, súper bonitas. Y pues baratas, ya, o sea, si es envío, pues no conviene. Poner, es más, hasta si tú lo llevas igual y no te conviene tanto como ya llenas y es mejor que pues tú las rellenes. Bueno, eso yo opino, ¿verdad? Pero no sé ustedes. Y en Juguetes de México nos trajimos, yo estoy llenando mi casa, su casa, de estas cositas porque de verdad que son bien útiles, se lo juro que son bien útiles.
Estas están en 60 pesos, pero lástima que no las puedo abrir todas. Vean, se va desenredando y aquí puedes meter cositas. Luego acá tiene otra capa y luego acá abajo tiene otra. Son tres, pero están bastante grandes. Aquí aprovechando que tengo mi metro, lo voy a abrir aquí por fuera y les voy a decir cuánto mide. Porque sí está bastante grande. Y se ven bien bonitos colgados en las habitaciones de las niñas. Miren, si yo lo extiendo, mide 96 centímetros de largo. Y de ancho es un círculo, pero de circunferencia tiene 33. O sea, está bastante grande, 60 pesos. Creo que está súper bien. Les comento, este va colgado, miren, aquí traen. Cuando ustedes vayan a Juguetes de México, observen lo que tienen y pregunten las novedades, ¿eh? Porque ellos traen cada cosa, se los juro, que yo no me caso con ninguna tienda, porque como les comento, nosotros no cobramos por hacer los videos, pero esta tienda me encanta. Si yo tuviera un local, definitivamente voy, siempre, siempre iría a esta tienda a surtir. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu tienda favorita? ¿Y cuál es? Es que realmente en cada tienda tiene lo suyo. Las de uñas, cada tienda tiene lo suyo. Por ejemplo, Ellie Queens, ella es bien, bien novedosa. Esa tienda bien novedosa para lámparas, extractores. Es muy, muy novedosa para pinzas, para pestañas. O sea, es ahí me enfoco en Ellie Queens. Si voy a Supernova, las gamas de geles y efectos. Si voy a Amy Yuan, todo lo que es cepillitos, todo lo que ocupamos como los frasquitos, todo eso ahí. Y si voy a Miss Cherry, definitivamente solo los geles. Y así, o sea, cada tienda tiene lo suyo. Pero esta, Juguetes de México, no saben. A mí me encanta, se los juro. Me encanta, me encanta. Después nos fuimos a Tenta. Y recuerden que ellos tienen... Bueno, a ver, espérenme. Dejen, busco primero mi nota. Mientras les voy sacando estos. Ay, no, espérenme, espérenme. Estoy loca. Les voy a mostrar el otro. Miren, ya me traje tres y nada más les estoy mostrando. Este es el que cuesta 30 pesos. Este que les había mostrado en un video que viene así para los zapatos. Caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares de zapatos. Esta. ¡Ay! Esta es la que cuesta 30. O sea, esta es como si fuera. ¿Cómo les explicaré? Como si fuera una funda de almohada. Así, imagínensela. Así viene esta. Y la otra zapatera que les voy a mostrar, déjenme ver, creo que es la de también de esta. Estas zapateras. Estas también son así. A ver. Estas también son de las que se van abriendo, miren. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y también está súper bonita. También se cuelga. Y estas son las de 60. O sea, las grandototas son las de 60. Ahorita solo tienen de Cars y de Frozen. Pero son súper vendibles. Estas son muy caras. Son muy caras. Pero... Vean, esta es la de... Ah, no, esta es la de las princesas. Y es el mismo formato. Por atrás viene así. Y por enfrente viene así. Esas son las de 60. Y las chicas son las de 30 pesos. No manches. Las que tengan tiendas de regalo o de novedades, neta, vayan. Vayan a Juguetes de México porque tienen cosas de licencia súper económicas. Como, o sea, perfectas, diría yo. ¿Y qué más nos trajimos de tienda? Esto. Esto. Y creo que ya. A ver. Les platico súper rápido.
Estos vasos también los tienen como con frutas y la caja de 2 está en 300 pesos. Y salen, está en 300 pesos y salen pues en 25 pesos, pero tienes que llevar toda la caja, no puedes escogerlo. Estos sí los puedes escoger, solamente son estos dos modelos. Este es como de una, se me fue el nombre, pero ya vieron la imagen. Y este que es de uno, de unas ballenitas, es, son colores pasteles, me traje 6 de estos, están en 25 pesos. 25 pesos. Y nos trajimos este ventilador. Es lo que les comento, o sea, a veces la mercancía... No es que nosotros intentamos siempre, pues, escoger las mejores cajas, porque nosotros sabemos que ustedes, pues, lo venden, ¿no? Y que tienen que tener una buena presentación. Pero a veces el producto viene así, aunque le busques. Este es mío. Vean. Que creo que me voy a morir porque no trae las... No las trae, ya ven, o sea, hasta a nosotros nos pasa. Vean, no trae las mugres estas de acá arriba. Ah, no, es cierto, espérense, yo ya ando echando jefas por todos. Espérense, ya vi. Perdón, perdón. Y... Achis. Achis, achis, los mariachis. ¿De dónde se prende? No le hallo. Tiene que... No, acá. Son unos puerquitos. Está en rosita y en azul. Y estos costaron 50 pesos. 50 pesucos. Súper, ¿no creen? 50 pesos. Ahí anda el de la basura. 50 pesos, ya ven, por eso grabo mis videos en la noche. Aunque me espanten, como en el en vivo que hicimos, no inventen. 50 pesos, hay en azul y este rosita. Y estas cosas que de verdad me encantaron. Yo me traje para mí. Todo esto es para, todo lo que les estoy mostrando es mío. Miren, son estos cubrebocas. Vienen en la parte de atrás así. Son bastante gruesos, me gusta. Esto es como de lona. Vean, este es mío. Vean qué preciosura. Y estos están en 35 pesos. Pero están hermosos. Vean. Me volví loca. También soy fanática de Frida, para los que no saben. Yo soy fanática de un chorro de cosas. Y... nada más. Esto nada más entré a chacharear a ver qué había para traerles a ustedes. Y esto fue lo que más me causó como, pues como emoción. Y dije, esto me lo traigo. Y eso fue lo que nos trajimos de tienda. Ah, les pongo aquí para que vean dónde está tienda. Plaza Pasaje Metro Tepito, Colonia Morelos, de la Ciudad Cuauhtémoc, código postal. Y me parece que ellos hacen envíos también. No sé de qué cantidad, entonces. Márquenles, chicas. Después. Compramos esto. Esta, solamente esta la compré. Esta está en... Esto está en el primer local de maquillaje de la segunda entrada de Metro Pasaje Tepito. Hay dos entradas así. Está así la plaza. Aquí hay una entrada y aquí hay otra entrada. Hay dos entradas ahí. Te paras de frente a la plaza, aquí hay una entrada, aquí hay una entrada. El policía está como en tránsito, así como que a veces está acá la salida, a veces está la entrada. Muchas veces dicen que Pasaje Tepito pues te deja entrar así. Pero creo que es mejor que esté fluido así. Aquí hay un chorro de gente formada afuera. Luego hasta se están deschongando. Es un caos. Entonces están así las dos entradas de Pasaje Tepito. De este lado, en la segunda, en la mera esquina hay uno de maquillaje. Ay, no es cierto, estoy loca, ya me acordé. Están las dos entradas y es en la primera entrada, en la mera esquina,
venden cosas como para el cabello y maquillaje, y venden así como un chorro de chuches. Mucha pluma también venden, ya sabrán cuál es el que les estoy diciendo. Vean. Quiero que vean esto. Este tuvo un costo de 190 pesos. Vienen 12, los cuales salen, a ver, veamos. Salen como a 16 pesos cada uno. Yo creo que fácil. Fácil, fácil, las podemos dar hasta en 30, porque las que son sombras, que vienen como cuatro sombritas, ahí en Peña te los dan en 25 pesos. Ay, vean esta preciosura. Le puchas aquí y se abre. Y esta está genial, les voy a decir por qué. Porque es como en tipo crema. De ahorita que viene el frío, pues este tipo de maquillaje te va bien, ¿no? Porque te hidrata tu cara. Esta, bueno, no que te la hidrate, sino no te la hace ver como seca, aparte de como con el frío. Y son correctores. Vienen súper poquitos. A veces compramos como que los correctores y vienen bastantes. A veces no ocupamos todos. Entonces esta está como perfecta para llevar en el bolsillo si tú trabajas. Si vas a la escuela, aquí llevas así como poquitito, y trae un señor espejo enorme, como ustedes pueden ver. Está enorme el espejo. Entonces, vienen en varios colores. No sé si cambian las tonalidades. A ver, vamos a checarlo. Es este. Sí, sí cambian. Por cada color del espejito cambian, vean. Como para pieles más morenas. Son tres, entonces son tres gamas de correctores. Y pues ya vienen así. A mí se me hizo un super precio, no manches. Nos puedes dar hasta en 35. Yo digo, ¿no? No sé, 40, porque trae el espejo. Vean. Yo digo, no sé ustedes. Vienen 12, dice Pink 21. No, yo las ando deschongando aquí. Entonces, está súper bien. Y les llegaron también sombras y un montón de chuches que dicen Pink 21. Ahora, esto ya, hasta aquí le voy a parar. Si no, no la vamos a seguir, se va a hacer súper largo. Esperen el próximo video. Nada más quiero enseñarles esta preciosura que me regalaron. Vean. Vean esto. Love Pink. Es de Mia Secret. Esto es de Charol. Estas son de las más grandes que he visto. Recuerden que Josval tiene también de otras diferentes, como de frutitas y así, pero son cuadraditas. Que también me regaló una, que ya se las había mostrado. Esta mide 16 centímetros. No es cierto, estoy loca. Espérense. 40 centímetros hasta acá, 40 centímetros así a lo largo y a lo. A ver, espérenme, me estoy chocando. Así, 26 y de acá 12. 12 por 26 por 40, ¿no? Es una señora bolsa. Estas chicas me hizo el gran regalo Liz de las cosmetiqueras de Elixi y su mami. Entre ellas dos me regalaron esto. Liz me escogió la cosmetiquera. Vean. Deslumbro un chorro porque se ven pero brutales. Brillan un chorro. Vean. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por el detalle, Elixir. Recuerden que ellos están en Plaza del Estudiante, es donde les hice el video de las cosmetiqueras por docena de 11 pesos, obviamente cada una, que sale en 132 la docena, que ya les había comentado, son como 2, 3, 4 videos antes.
Y ellas tienen, les están llegando estos modelos, entonces vayan porque se agotan. Recuerden que todo lo que mostramos es sobre existencia. Entre más rápido ustedes vayan, es más probabilidad que ustedes encuentren las cosas. Así es que no se me enojen si ya después ustedes ven el video un mes después, 15 días después, y ya no encuentran cosas, porque recuerden que ahorita en estos momentos todo, absolutamente todo se agota súper rápido. Entonces, les mando muchísimos saludos. De verdad que si van, cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo. Váyanse lo más protegidos que puedan. Por ahí un señor nos hizo una recomendación que lleváramos una pechera y ahí llevar nuestras cosas en la parte de enfrente. Se me hace una muy buena opción. O puede ser una cangurera igual cruzada de lado, con obviamente viendo hacia enfrente. Y porque he estado observando que hasta las mismas cangureras pueden abrir. O sea, como que pasan y fum. Te abren la cangurera. Entonces, sí, tengan mucho cuidado, chicas. Mucho, mucho cuidado. Y si no es necesario, de verdad, no vayan. No vale la pena, así se los digo, no vale la pena. Uno, porque tiene que trabajar y como muchos de ustedes sabrán, nosotros vivimos de esto, del comercio. Entonces, sí tenemos que ir. Y pues, con miedo o sin miedo, tenemos que ir. Nos persignamos y nos vamos, chicas, a realizar todo esto. Así es que nos vemos en el próximo video. No olviden siempre mencionar que lo ven en nuestro canal. Y para que nos abran las puertas y nosotros podamos enseñárselas todo a ustedes. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye.